para trabajar un tema tan interesante, tan complejo, con tantas aristas y de tanta actualidad. Gracias a Pablo Perel, a Verónica Ambrosis, a Fernando Fasano por todos los apoyos que nos han brindado para llegar a este día, digamos, todo el backstage que en general no se ve. Así que muy agradecido y centralmente también en el interés de cada uno de ustedes en visibilizar un tema que no está tan presente en la agenda de discusión de los derechos de la infancia. Si bien es cierto que en los últimos años ha adquirido una relevancia mayor, no deja de ser cierto que en general las discusiones sobre justicia juvenil siguen siendo, por así decirlo, monopolizadas por lo que tiene que ver con la situación de los niños y niñas en conflicto con la ley penal. Por eso nos propusimos este cuatrimestre trabajar en una modalidad que ahora les voy a adelantar, una actividad que específicamente estuviera focalizada en los derechos de los niños y las niñas víctimas en el proceso. Entonces, en esa división de temáticas que vamos a abordar relacionadas con esta situación, vamos a trabajar hoy temáticas jurídicas desde aspectos generales del derecho internacional, pasando por estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para terminar finalmente en casos prácticos, concretos y de trámite actual, que esa presentación va a estar a cargo de Lorena Vuoto, que es secretaria de una Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en La Plata, y la segunda parte de la presentación, los estándares de la Corte Interamericana, van a estar a cargo de también mi amigo y de mi amiga Diego Friedman y Lorena Vuoto. Y para la clase próxima, nuestra idea es, también, esto fue una intuición de hace muchos años de la profesora Beloff, hacer una clase para juristas en la cual específicamente se abordaran las problemáticas o las inquietudes que nos generan a nosotros la intervención de los auxiliares médicos, en este caso de la medicina y de la psiquiatría, que realizan las entrevistas, que producen los informes y centralmente las que tienen los contactos con los niños y niñas que han resultado víctimas de cualquier tipo de violencia. Para eso, también otra amiga nuestra que trabaja hace mucho tiempo en estos cursos con modalidad interdisciplinaria, la licenciada Virginia Berlin Ambló, que me animo a decir que debe ser, si no es una de las personas que tiene más entrevistas realizadas a niños y niñas víctimas de delito, incluso desde antes de la que hoy tan difundida Cámara Gesell o mecanismos similares de escucha. Desde antes de ese momento, Virginia tomaba entrevistas por eso. Así que vamos a trabajar sobre notas de mucha actualidad, donde van a haber algunos conceptos nuevos de la Corte Interamericana sobre la base de un marco general de actuación que es el derecho internacional de los derechos humanos de la infancia. ¿Podemos pasar a la siguiente, Nicolás? Gracias. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a plantearlo hoy y van a ver en esto en particular cuando abordemos los estándares actuales, recientes, estamos hablando 2018 y 2020, hace un mes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a notar esta brecha que hay, que por allí le pusimos en la filmina, o lo adelanto, digamos, entre las normas internacionales, la jurisprudencia del sistema interamericano que está estableciendo principios y reglas muy categóricos en relación al abordaje de niños y niñas víctimas de delitos, la legislación en el ámbito interno, a nivel provincial, que intenta acompañar estos principios y reglas, y la realidad que nos toca afrontar día tras día en escenarios dramáticos, en escenarios de mucha angustia, de mucho estrés, de mucha presión, y en la cual en ocasiones, lamentablemente, los recursos son escasos, digamos, ¿no? Entonces ahí van a ver cómo a medida que la Corte Interamericana va subiendo los principios y reglas aplicables a niños, no siempre eso, y ya nos adelantamos a la pregunta, ¿qué hago yo en este caso? ¿Cómo puedo cumplir con ese estándar? Bueno, ese es un debate extremadamente interesante porque a medida que, y ahora en el ejercicio que vamos a hacer en las próximas filminas, a medida que nosotros consideremos que los principios y reglas que aparecen expresadas en los dos últimos fallos vinculados a niños y niñas víctimas de violencia son parte integrante de del corpus iuris de protección de derechos de la infancia, en tanto interpretan el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y
podría llegar a plantearse una situación que genere responsabilidad internacional para el Estado por incumplimiento de esos principios y reglas que van a ver ustedes la claridad que tienen. O sea, no hay mucho margen, diría casi ningún margen de interpretación en los párrafos que nosotros seleccionamos para compartir esta tarde. Por supuesto, aquí, bueno, lo de la brecha que les decía, desde el principio del año 2001 en adelante, en el nivel nacional y federal, y por supuesto en las diferentes legislaciones procesales del derecho comparado provincial, empiezan a surgir estándares, por supuesto, mucho más elevados, digamos. Ya la utilización de la sala GESEL, la videofilmación como única forma o como única forma procesal de entrevistar a la víctima y en una sola ocasión para que después sea incorporada como medio probatorio, y otras cuestiones similares, por ejemplo, la prohibición de la participación de la víctima en careos, en reconocimiento de sitios o de objetos, etcétera. Esto parece ya estar cada vez más consolidado, digamos. Una de las cosas que también ahí nos preguntamos es cómo la tecnología de la pandemia, como consecuencia de la pandemia, va modificando, como por ejemplo actividades en las que estamos compartiendo esta tarde. En un momento de Vidal Albarracín con Ecuador, la Corte Interamericana menciona al CC, Circuito Cerrado de Televisión, CCTV, digamos, como un gran avance en la escucha de los niños, digamos, ¿no? Y hoy seguramente muchas y muchos de ustedes estarán realizando entrevistas en distintas plataformas, como Microsoft Teams, como la plataforma Zoom, en WhatsApp, video, etc. Es decir que, miren que ese fallo tiene, el fallo de fondo, tiene menos de un mes, y ya la tecnología como que va superando, digamos. Entonces, también en esto que hace mucho tiempo lo hablábamos, esta situación de ya no solo la cámara GESEL, la videograbación, la entrevista única, sino empezar a sobre esa base a darle unas mayores vueltas de tuerca, si se me permite la coloquialidad, para una mejor protección de los derechos de niños y niñas. Y una de las cosas que también la Corte Interamericana menciona por allí, en uno de estos dos, fallos que nosotros seleccionamos por ser los últimos, sobre la cuestión tiene que ver con la dificultad probatoria. Esto todas las operadoras y los operadores lo tienen bien presente, digamos, ¿no? Desde la dificultad en obtener la prueba, en ocasiones cuando se trata de violencias sexuales que no dejan mayores improntas sobre el cuerpo físico de la víctima, o no puede acreditarse de una manera efectiva esa lesión sobre el aparato psíquico de la víctima, es difícil, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que deben recurrirse, por supuesto, y esto algunos códigos procesales así lo regulan, a supuestos de amplitud probatoria, ¿no? Hay una resolución de la Procuración General de la Nación, que es la resolución 35/12, en donde se plantea claramente de que, bueno, frente a una situación traumática, uno como, en caso de llevar adelante una persecución penal, tener en cuenta la conducta, por ejemplo, dando un caso concreto de la amplitud probatoria, tener en cuenta la conducta del niño o de la niña antes del hecho traumático narrado y con la conducta con posterioridad, digamos, ¿no? Si resulta compatible o normal con el estilo de vida desarrollado con ese niño o con esa niña, la limpieza de sus genitales con lavandina, digamos. Si en ese caso hay un dato de contraste que es contemporáneo al relato, bueno, ahí es parte de esta necesidad de llevar una carga probatoria diferente, dinámica, con una amplitud diferente a otro tipo de delitos, que, por cierto, seguramente todos podemos coincidir que la mayoría de los casos que ingresan hoy en día al sistema penal tienen que ver con delitos contra la propiedad y delitos contra la vida, digamos. Por supuesto, hay una tendencia creciente de delitos de violencia, especialmente de violencia sexual contra niños, pero todavía siguen siendo un número marginal comparado con el resto, con lo cual entendemos que requiere un entrenamiento y una práctica específica por parte de los operadores, y esto también lo empieza a decir la Corte Interamericana de una manera que no admite dudas al respecto. Pasamos a la siguiente, Fernando, por favor. Bueno, aquí es un poco el corazón de la tarde de hoy, entiendo yo, porque del ámbito regional, después vamos a pasar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos, y luego vamos a pasar a cómo eso
se lleva adelante en la práctica, como estos principios y reglas que mencionaba anteriormente. Este sería como una especie de corazón que late, que se amplía, y es nuestra base, nuestra piedra basal del esquema argumental, por el cual la Corte Interamericana considera en el caso, o consideró en el caso Villagrán Morales con Guatemala hace muchos años, la existencia de un corpus iuris o cuerpo jurídico, digamos, en general, sobre la base del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Algo así como que la Convención Americana de Derechos Humanos, como la Convención sobre el Derecho del Niño, integran un amplio corpus iuris o cuerpo jurídico, integrado por reglas, directrices, declaraciones, etcétera, que le sirven a la Corte Interamericana, que le resultan de utilidad para darle contenido, densidad, profundidad al artículo 19 de la Convención Americana. Van a ver que en todos estos casos siempre está en juego el artículo 19 de la Convención Americana, que es el artículo de protección especial a niños y niñas, con otros artículos, con el derecho al desarrollo, a condiciones de vida digna, con relación al acceso a la tutela judicial efectiva, con relación al derecho a la integridad personal, etc. Pero siempre sobre la base del artículo 19. El punto para considerar especialmente en esta tarde es que en general nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar el artículo 19 con relación a infractores, por lo menos en Argentina, digamos, ¿no? Es lo que la profesora Veloz suele llamar el reduccionismo penal, entendida como una idea, en este caso en el cual estamos señalándolo, como una respuesta o cómo debe ser la respuesta frente a adolescentes infractores. Ahora el punto es que también este artículo 19 performa la respuesta estatal, la diseña específicamente también respecto de niñas y niñas víctimas de delitos. Es decir, que respecto de este colectivo en situación de vulnerabilidad, también debe armarse un corpus iuris. Ese corpus iuris, por supuesto, es sobre la base, como ocurre con niños y niñas en conflicto con la ley penal, parte del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a tener nuestra parte de la Convención sobre Derecho del Niño, algunos artículos específicos, un tanto imprecisos y vagos, y vamos a tener también normas del derecho blando, que nosotros ahí vamos a detenernos un segundito porque quizás no sean del todo conocidas o utilizadas con esta idea de que vienen a complementar el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Insisto, el corazón de la clase de hoy, por eso está la filmina diseñada de este modo. Fernando, adelante, por favor. Bueno, este es el artículo clásico, digamos, o sea, entendemos artículo 19 de la Convención Americana, artículo 19 de la Convención sobre Derecho al Niño, que no vamos a leer, 19, podemos seguir, Fernando, por favor. Aquí el artículo 34, el artículo 39, digamos, donde aquí, digamos, van a haber cuestiones relacionadas con la persecución, los deberes de prevención por parte de los estados, parte del tratado, valga la redundancia, las políticas para acompañar a las víctimas de este tipo de delitos. Y acá viene otro artículo en la filmina siguiente que nos puede resultar, desde el punto de vista práctico, digamos, más específico para la tarde de hoy. Digamos, los anteriores, el 19, el 39 y el 34, junto con el 19 de la Convención Americana, van a ser el paraguas general de cómo vamos a armar el corpus iuris. Pero también le vamos a sumar un artículo que en materia procesal penal es muy interesante, que es el artículo 12 de la Convención sobre Derecho del Niño, que todos lo hemos seguramente conocido como el derecho a ser oído de niños y niñas. Ahora, el punto es que hoy les proponemos en clave de derecho procesal y en una interpretación dinámica del artículo 12 de la Convención sobre Derecho del Niño, la facilidad para el acceso a la justicia en términos de particular damnificado, de víctima, de una víctima empoderada, con la actuación del abogado del niño, con directamente la presentación en el sistema nacional y federal como parte querellante. Es decir, que este artículo 12, ese derecho a ser oído, no se reduzca simplemente a la escucha del niño o de la niña, sino también a su participación procesal, digamos, a la oportunidad de confrontar el material o aportar material probatorio, confrontar el material de defensa, participar de determinados actos siempre y cuando así la víctima lo considere. Y eso aparece muy claro en
en el caso BCP con Nicaragua, en términos de los deberes que tiene el Estado para facilitar el acceso a la justicia de la víctima, digamos. Y nosotros ahí lo relacionamos, insisto, con esta interpretación dinámica del artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño. Pasamos a la siguiente, Fernando, gracias. Aquí, obviamente que para quienes sean abogados o no abogados, recordamos, o no abogadas, recordamos esta situación, esta relación que existe entre lo que conocemos como derecho duro, convenciones, tratados, y lo que es el derecho blando, el derecho internacional, que hay muchísimos elementos del derecho blando, como reglas, declaraciones, directrices, etcétera, que nosotros en general tenemos muy presentes aquellas relacionadas con la justicia juvenil, como por ejemplo las reglas de Beijing, las directrices de Riad, etcétera. Pero también tenemos un corpus juris, insisto, y perdón porque esto salga, no es un loop en la grabación o una reiteración, sino que es intencional, sobre la base del artículo 19 de la Convención Americana. Sumamos el artículo 19 de la Convención sobre Derecho del Niño, el 34, el 39 y el artículo 12 de la misma Convención sobre Derecho del Niño. A eso le sumamos, para constituir un corpus juris, las reglas del derecho blando. Primero y principal, un instrumento que es muy poco conocido, pero que también tiene una muy, muy contundente claridad acerca de cómo debe efectuarse el abordaje, tanto de los acá. Digamos, los principios y reglas son para los operadores jurídicos, tanto como para los saberes no jurídicos. En este caso, les pido especial atención en las directrices de Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos. Aquí es interesante también el armado de corpus juris. En esta idea que nosotros compartimos con ustedes, es que el derecho internacional no hace una diferencia en la protección entre niños víctimas y niños testigos. Esa primera cuestión importante a tener en cuenta. Y la segunda cuestión, que está bastante desarrollada en un sentido, creemos que perfectible en el derecho comparado provincial, es que solo las medidas de protección especial son posibles de adoptar en un proceso penal respecto de víctimas de determinados delitos y que están dentro de una franja etaria. Es decir, que se aleja un poquito de lo que hoy está pidiendo la Corte Interamericana, que es reconocer el grado de vulnerabilidad de la víctima del delito al momento de prestar declaración para que se active la protección especial. Insisto, que esta protección especial, ya veremos, intervención de personal calificado, personal del sexo elegido por la víctima, la grabación de la entrevista, la única forma de intervención procesal sería esa, la única forma de escucha, etcétera, que todos estos mecanismos procesales específicos se activen frente a cualquier víctima en condición de vulnerabilidad, insisto, con prescindencia de su edad y del tipo de delito que haya sufrido. Después, aquí, si bien es más conocida estas reglas sobre las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia en condición de vulnerabilidad, ¿por qué las traemos? Porque insisten o por lo menos en el ámbito regional fueron muy difundidas en el año 2008 cuando se aprobaron con respecto a la protección de los niños y niñas víctimas de delito. Ahora, el punto a tener muy en cuenta a hoy es que las reglas de Brasilia se actualizaron en el año 2018. Por supuesto, su espíritu es el mismo, pero hay una mayor consideración, digamos, acerca de la perspectiva de género, acerca de las diversidades sexuales. Se han incorporado situaciones o colectivos en situación de vulnerabilidad y para la cual el derecho internacional, en este caso el derecho regional, les asignan protecciones especiales. Digo, reglas de Brasilia 2018. Cuidado porque sigue circulando por internet las reglas del 2008. Y lo mismo con respecto a las guías de Santiago, especialmente para los compañeros y las compañías que trabajan en el Ministerio Público Fiscal. Estas son directrices para la actuación de fiscales que están también en proceso de actualización, pero son como muy similares, no las queríamos dejar de señalar, muy similares en su concepción a las reglas de Brasilia.
todavía no han sido actualizadas, están en proceso de actualización, así que nos quedamos centralmente con Brasilia 2018. Pasamos, Fernando, a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vamos a empezar con uno. Nosotros seleccionamos dos casos por una cuestión de tiempo y una cuestión de que también la Corte Interamericana reitera conceptos que ya había manifestado en situaciones anteriores. Para quienes trabajan y estudian las cuestiones de género y su tratamiento en el ámbito jurídico de la Corte Interamericana, van a ver que la jurisprudencia, por supuesto, es mayor. Nosotros hacemos una triada, si se me permite la expresión, que tiene que ver con situaciones específicas que producen esta interseccionalidad entre edad y género. Y allí podemos tener en cuenta tres casos. Rosendo Cantú con México, que es un caso muy interesante porque ahí habría una interseccionalidad que tiene que ver con niñez, género y pueblo originario. Y después vamos a estos dos casos actuales que van a ver cierto viraje en la agenda de la Corte Interamericana por estas dos cuestiones. Primero, este caso, yo lo llamo siempre BPC con Nicaragua por el nombre de la niña. Es un caso, es el primer caso del sistema interamericano, y atención con esto, en donde se trata un abuso sexual intrafamiliar. En los casos anteriores, digamos, de Campo Algodonero, Rosendo Cantú y algunos casos más, siempre aparece la violencia contra niños o contra niñas y la violencia sexual dentro de un contexto general de masacres, persecuciones, etc. Este es el primer caso del año 2018 en el cual la Corte Interamericana va a desplegar sus estándares respecto de un caso de abuso sexual intrafamiliar. Y en el caso que vamos a ver luego de BPC con Nicaragua, en el caso de Vidal Albarracín con Ecuador, que es un caso que tiene un mes, es un caso muy reciente de la Corte Interamericana, aparece una interseccionalidad que tiene que ver si niña, niño, si quieren. Género, porque era una niña, y educación, porque esta situación se produce en el marco del sistema educativo público, la situación de violencia que termina con la muerte de la niña por suicidio. También lo que vamos a ver, y en eso nosotros en algunos casos lo marcamos especialmente, tiene que ver cómo en ocasiones el sistema regional o interamericano, van a ver por las fechas, que no es para simplemente a los efectos de mostrar lo que tarda el trámite en el sistema interamericano. Ahora, solo para finalizar, es que si en ocasiones el trámite, como en algunos casos, hay, aquí creo que dice 16 años, lo estoy viendo por debajo, 16 años de trámite en el sistema interamericano, o sea que imagínense que lograr otro caso en el cual se puedan construir principios, reglas, estándares en general de aplicación a los casos de niñas y niñas víctimas de delitos puede tardar un quinquenio más. Mientras tanto, difundamos, problematicemos, concienticemos, hagamos propio estos principios y reglas, aunque insisto, claramente, y nosotros tres lo tenemos muy claro, va a haber una distancia abismal o no tan grande, depende de la jurisdicción, depende de la cantidad de casos, depende de dónde ustedes ejerzan, desde qué lugar ejerzan o tengan su acercamiento al tema, va a haber una distancia entre los principios y reglas del sistema interamericano con la realidad. Hace poco tiempo, en una provincia, un juez muy razonablemente me decía que tenía un solo móvil policial para producir un allanamiento en búsqueda de una persona que había sido denunciada por abuso sexual, que estaba acreditado y que en el mismo domicilio vivía la víctima. Y entre la sede del tribunal y el lugar donde se efectúa el allanamiento y la detención había más de 200 y pico de kilómetros. Y la víctima no tenía ninguna posibilidad, o sea, o posibilidades muy limitadas, de ir a prestar testimonio, acompañar, ratificar y ampliar la declaración. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y ahí es donde viene esta distancia que nosotros intentamos siempre achicar, todos y todas ustedes seguramente también, entre la norma y la realidad, digamos. Bueno, la víctima fue en el mismo patrullero, sentada adelante. La persona aprehendida y detenida fue sentada atrás pidiéndole silencio y que no hiciera ninguna referencia, porque por supuesto van a ver, van a decir, pero mire, Martiniano, mirá, Martiniano, hay una diferencia entre
La Corte Interamericana dice, trate de evitar cualquier cruce entre víctima y victimario. Parece muy razonable eso porque puede hacer cambiar la declaración de la víctima, un comentario, una mirada, un gesto, etc. Eso está fantástico. Ahora, cuando tengo solo un móvil policial, la víctima no puede ratificar la declaración, viene acompañada por la mamá sentada sobre su falda. El detenido está en esa misma situación. Hay un solo móvil y bueno, ahí donde empieza esta cuestión tan, en ocasiones, paradójica, de dato de realidad, de coyuntura que nosotros sabemos. Es decir, el sistema va para este lado y está cada vez más claro, digamos, mucho más claro quizás en materia de niños y niñas víctimas que en materia de adolescentes infractores. Ahora no solo no, nos corresponde a nosotros, sino una formulación de una política pública general entre las cuales están los sistemas de protección de derechos, los sistemas médicos, los sistemas educativos y el sistema judicial, que no solo se reciba la capacitación adecuada, sino también los recursos y los medios y el presupuesto necesario para poder transformar estos principios y reglas en criterios de actuación cotidiana. Muchas gracias por su atención. Continúa el doctor Friedman con la presentación de estos dos últimos casos, insisto, los más recientes del sistema interamericano que contienen principios y reglas de protección a niños y niñas víctimas de delitos. Muchas gracias, Martiniano. Saludos a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco, reitero los agradecimientos que hizo el doctor Terragni a los organizadores que siempre nos han dado el espacio del instituto. Agradezco a todos los participantes, a todos y a todas las participantes. Y bueno, sí, vamos a trabajar con estos dos casos que son los más recientes de la Corte Interamericana y como bien señalaba el doctor Terragni, son casos donde ustedes como operadores probablemente hayan tenido casos similares en cuanto a los hechos. Entonces, bueno, nos marcan importantes criterios a tener en cuenta. Y como bien explicaba el doctor Terragni, yo creo que ya los estándares, más allá de alguna cuestión muy puntual que se puede discutir, ya están definidos, tanto por las normas internacionales, normas legales locales o nacionales. Ahora, la gran dificultad es cómo implementarlo, pero las buenas prácticas se pueden ya sustentar en estándares normativos, tanto del sistema internacional y del sistema local. Este en primer caso es un caso de abuso sexual intrafamiliar, y ahí también, la idea también era mostrarle el tiempo de duración del trámite en el sistema regional, más allá de algunas dificultades en el planteo original por el agotamiento de las vías internas, que no viene el caso porque nos demoraría mucho explicarlo, pero también tengan en cuenta algo interesante, de que si un caso se va a extender tanto en el ámbito internacional, más allá de las expectativas que puede llevarnos traer esta sentencia, si después uno quiere cumplir con una sentencia que ordena reiniciar una investigación, uno también tiene que pensar la adopción de medidas cautelares para custodiar los elementos de prueba, porque si después la Corte Interamericana ordena, por ejemplo, reiniciar una investigación, estar suficientemente tutelado todos los medios de prueba para poder seguir adelante. Esto lo señalo más que nada por una cuestión de litigio práctico, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor, Fernando? Vamos a referir a los hechos del caso. Acá meramente, yo nada más a título ejemplificativo les puse nombres a las personas involucradas, porque si no era muy difícil seguir con BPC, BRP, H, ¿no? Pero son nombres totalmente imaginarios. Estamos hablando de un hecho, un abuso sexual intrafamiliar incestuoso del padre respecto de la niña. Acá era una niña llamada, la vamos a poner Victoria, que nació en 1992, hija de Valeria y de Hugo. El vínculo matrimonial se disuelve en el 2002. ¿Qué le relató la niña a la madre? La niña re relató que en septiembre, octubre del año 2000, tenía 8 años de edad en ese momento, su padre la llevó en dos ocasiones a un lugar que era conocido como Las Flores, en Nicaragua. Allí le dio de tomar un café, la durmió y después se produjo el abuso. La niña cuando se despertó ahí notó, ¿no?, que tenía, justamente lo vio al padre vestirse y le limpiaba la zona anal. Esto es lo que la niña le refirió a la madre. Ahora, ¿cómo se llegó a este relato? ¿Podemos pasar a la siguiente filmina?
Ahora vamos a ver cómo fue la investigación. La investigación en este caso se inicia desde el personal de salud. La niña refiere que tenía ciertas dificultades a la hora de ir al baño, entonces la lleva la madre al médico clínico, en ese momento, digo, estamos hablando del año 2000 aproximadamente. Cuando la lleva la madre del médico clínico, el médico la revisa y ahí nota, ¿no?, cierta posibilidad de que haya sufrido una penetración en la zona vaginal y anal. Esto lo hace a través de la revisión médica. El médico inmediatamente también convoca a otro profesional ya especialista en ginecología y ahí dictaminan entre ambos profesionales de que la niña probablemente haya sufrido el abuso. A partir de este relato de los profesionales, ¿no?, la niña le refiere a la madre lo que recordaba que había ocurrido con el padre. Y ahí la madre ya formula la denuncia penal. Es decir, ya desde el plano, este es un primer dato que quiero señalar, es que es importante y tiene que ver con las prácticas. Ya desde la revisión médica ya se constató la situación de abuso por lesiones en la zona anal, lesiones en la zona vaginal, se había verificado lo que es la defloración, y también habían verificado una enfermedad de contagio por vía sexual en una niña muy, muy pequeña, ¿no? Unos 10 años, aproximadamente 8 años, ¿no? La madre formula la denuncia y empieza la investigación en Nicaragua, donde se hace una evaluación psicológica, que también la evaluación psicológica justamente constata indicadores de traumatización sexual, como estrés postraumático, depresión. Esto lo vamos a trabajar más la clase siguiente a través de la profesional, la doctora Bernie Leblo. Pero prácticamente, digo, el psicólogo interviniente justamente constata de que hay indicadores de que esta niña fue víctima de una agresión sexual. Después también dice que el relato sobre la agresión sexual es coherente, detallado, ¿no?, verosímil, como muchas veces refieren en los informes de los profesionales. También se hace una evaluación psiquiátrica de la niña, lo cual también, ¿no?, constata lo ocurrido. Y la niña también declara, no declara a través de cámara Gesell o a través de un profesional, sino que declara directamente ante la magistrada de instrucción interviniente con la participación de la madre. Ahí no se tienen los recaudos que nos marca, ¿no?, la cámara Gesell, como rige en el ámbito nacional, en el ámbito provincial. Y también, en este caso, algo que yo he intervenido en varias causas patrocinando a niños y niñas víctimas, el doctor Tarragni también, probablemente después la doctora Woto nos refiera a experiencias en la provincia de Buenos Aires, pero algo que nunca he visto, se ordenó la reconstrucción del hecho. Es decir, la niña participó de la reconstrucción del hecho y es decir, sin dar su expreso consentimiento, sino que fue bastante forzada la situación, de acuerdo a lo que refiere la Corte Interamericana, se la obligó a vestirse con las mismas ropas, ir al mismo lugar, ponerse en las mismas posiciones. El único recaudo que se tuvo es que el imputado fue mantenido a cierta distancia. Pero esto fue totalmente revictimizante para la niña y fue vivenciado en forma muy gravosa para su integridad psicológica. ¿Podemos pasar a la próxima placa? Asimismo, también se hizo un examen médico al imputado para constatar si tenía una enfermedad sexual. Esa enfermedad no fue constatada y este es el principal argumento de la defensa, diciendo, bueno, como el imputado no tiene una enfermedad sexual, no fue el que la abusó, la persona que abusó a esta niña. Ahora, cuando se hizo esta constatación, el examen médico del imputado fue el mismo día que la niña fue justamente convocada a realizar alguna de los peritajes psicológicos y psiquiátricos. Entonces hubo esta posibilidad de cruces, como refería el Martiniano Tarragni, ¿no?, donde uno tendría que tratar de evitar cualquier posibilidad de cruce entre el imputado y la niña, que era fácilmente posible porque podrían haber citado a días diferentes para hacer los estudios médicos, psicológicos, psiquiátricos. Y otra cuestión que fue muy cuestionada por la Corte Interamericana va a ser el examen físico que se realice en la niña. Y acá, recuerden, es decir, ya había una constatación por el personal de salud respecto de la agresión sexual, pero la jueza ordena un nuevo examen pericial, yo he estado en causas y eso también me ha pasado,
Entonces ordena un nuevo examen pericial. En el primer examen pericial, ¿no? Se convoca a la niña por parte de los profesionales a una sala totalmente inadecuada, en malas condiciones, similar a una morgue, como la describe la víctima y la madre de la víctima. Incluso en este mismo acto participan distintas personas, profesionales de la salud, la jueza, el secretario, todos presentes cuando se realiza el examen ginecológico de la niña. La niña no consiente el examen, en un momento se resiste, el profesional con muy poca empatía y preparación, ¿no? Un profesional masculino cuando la niña prefería que sea un profesional femenino, y tengamos en cuenta la edad de la niña, nunca había recibido hasta ese momento hasta la atención del profesional de la salud, nunca había tenido una constatación en las vías genitales, es decir, no había ido nunca a la ginecóloga o al ginecólogo. Y incluso el profesional que acá realiza el examen, justamente pericial, de muy malos modos, por un momento le dice, bueno, si te duele cuando hago la revisión vaginal, ¿cuándo te va a doler como cuando te haga la revisión anal? Totalmente inadecuado el trato, se tiene que interrumpir en ese mismo momento el examen pericial, y no se llega a ninguna constatación, se hace un nuevo examen pericial, se ordena una segunda oportunidad, y en esa oportunidad la niña es dormida, es sedada para poder realizar el examen pericial para evitar su resistencia al rechazo de esas medidas. Finalmente se recolecta todos estos elementos de prueba, la jueza de instrucción eleva la causa a juicio, ahí hay una consulta y después vamos cuando terminemos la exposición. La jueza eleva la causa a juicio y en Nicaragua rige el juicio por jurados, aplicables para este tipo de casos, el imputado es detenido, se realiza el juicio por jurados y en el juicio por jurados es absuelto. El jurado no expresa los fundamentos, ¿no? Nada más da un veredicto de absolución, de no culpabilidad. Y las objeciones que plantea en general la víctima y su madre es que les resultó llamativo que en un momento a la presidenta del jurado, la ciudadana que integraba el jurado, le hicieron llegar un paquete que no se sabía el contenido, ahí denuncian una situación de aparente cohecho, soborno, que eso nunca se terminó de investigar, y también le hicieron llegar a los integrantes del jurado dos hojas de papel que no se leyeron en el juicio para que las lea el jurado cuando delibere. Y no se supo nunca el contenido de esas dos hojas. Después de la absolución, el único argumento que tenía el imputado era el referir previamente que no tenía la enfermedad, pero nunca se constató ni siquiera si la había tenido en el pasado cuando justamente tuvo la relación sexual con la niña de acuerdo a lo que esta misma niña manifestó. La niña y su madre estaban constituidas como querellantes, hicieron planteos de nulidad, todos fueron rechazados y se terminó confirmando la sentencia, ¿no?, absolutoria. La niña y su madre se terminaron yendo de Nicaragua, fueron a los Estados Unidos, y recién ahí en Estados Unidos, recién la niña, en el año 2003, 3 años después aproximadamente de la denuncia, recién comenzó a recibir ahí tratamiento psicológico. El imputado fallece en el 2008. ¿Podemos pasar a la siguiente filmina? Por favor. Vamos un poco a los estándares que terminó definiendo la Corte Interamericana en este caso. Primero este concepto, que muy bien decía el doctor Terragni, de la interseccionalidad. Acá dice, hay varias vulnerabilidades. Estamos hablando de una niña y una mujer. Entonces, cruza de alguna manera las vulnerabilidades que padecía la víctima en este caso. Un detalle no menor. En este caso, la Corte Interamericana dice, ojo, cuidado con esto. Estos estándares que estamos estableciendo respecto de víctimas de agresiones sexuales es para víctimas niñas y niños. Que los casos que han llegado a la Corte Interamericana, Guzmán Albarracín o Rosendo Cantú, estábamos hablando de niñas, pero estos mismos estándares son aplicables a niños, más allá de esta situación de interseccionalidad y mayor vulnerabilidad de las mujeres. Otro concepto que introduce la Corte Interamericana, que lo retoma de los precedentes vinculados a violencia contra la mujer, desde Campo Algodonero en adelante,
es este deber de diligencia que tienen que tener todas las autoridades judiciales, Ministerio Público, juez, autoridades administrativas, policías, ¿no? Respecto de una denuncia de violencia contra las mujeres. Y acá, en este caso, la Corte Interamericana dice acá es reforzada por justamente esta interseccionalidad, que estamos hablando de una niña. Y también remarca también una cuestión conceptual, que a diferencia de otros casos donde la violencia, como en Rosendo Cantú, fue provocada por el Estado, por fuerzas militares, en este caso, si bien se realiza en un ámbito particular, el propio Estado refuerza la situación de victimización secundaria por la mala intervención, por esta reiteración de exámenes periciales en forma totalmente inadecuada, la forma en que se le tomó declaración a la niña víctima. Y una cuestión interesante en esto de deber de diligencia reforzada, porque una defensa de Nicaragua fue decir, pero acá la niña, su madre, se constituyeron como querellantes, nunca manifestaron ningún planteo sobre las medidas probatorias. No es responsabilidad, en su caso, del Estado, del Poder Judicial, del Ministerio Público interviniendo, porque hubo un consentimiento a toda esta investigación que se desarrolló. Y ahora están cuestionando las medidas de prueba que se adoptaron. Y acá la Corte Interamericana pone énfasis y dice, más allá de que lo que plantee la querella, el Estado tiene un deber de diligencia reforzada y tiene que siempre proteger a la niña víctima por más allá de lo que plantee la querella. Es decir, aún, ¿no?, puede que la querella solicite una medida, si se entiende que es revictimizante, puede ponerle un freno a las autoridades judiciales intervinientes, que es un tema interesante a debatir, a pensar sobre esta cuestión. La Corte Interamericana también refuerza esta idea de los protocolos, algo que también refería tangencialmente el doctor Tarragni, la importancia de que todos los operadores que intervengamos tengamos claro cuál es nuestro rol, cuáles son los recursos. Y esta definición de los protocolos no puede ser algo generalizado, sino que dependerá muchas veces de las coyunturas en el lugar y también en el momento histórico que estamos, que por ahí hay que reformular los protocolos de intervención. Imagínense ahora en la situación de pandemia y las medidas que se tuvieron que adoptar. Perdón, Diego, Sí. Perdón, un solo comentario con este punto, y también para que después lo podamos ver con Lorena en cuanto a la cuestión de los protocolos. La verdad que es difícil hacer protocolos, y muchas veces después tenemos una cantidad de protocolos sobre diversos temas en los cuales es difícil cumplir. Entonces lo que pensábamos era que también empiecen a pensarse en protocolos por departamento judicial, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la realidad de los sistemas de protección, de los sistemas hospitalarios, de la cantidad de profesionales que pueden tomar entrevistas, etcétera, y que sea cada vez más difícil establecer protocolos, por supuesto, en estos casos procesales a nivel nacional podría ser una cuestión, digamos, de protocolos mínimos o recomendaciones, pero incluso dentro de las propias provincias o de los departamentos judiciales hay en ocasiones notorias diferencias de recursos, digamos. Entonces, es a ese protocolo local es lo que nosotros tratamos de referenciar para que pueda ser cumplible en definitiva, ¿no? Perdón la interrupción, Diego. No, perfecto el aporte. ¿Podemos pasar a la próxima filmina? Y en esto que también señalaba el doctor Terragni, este énfasis que le ponen al artículo 12, la participación activa de la niña víctima, acá la Corte Interamericana remarca la posibilidad de que esta niña acceda al patrocinio letrado. De acuerdo a la institución después que regulará el país, ¿no? Podría ser abogado del niño, podría ser como querellante particular damnificado, pero esto es un estándar muy claro que marca la Corte Interamericana y que este patrocinio letrado tiene que ser proporcionado por el Estado y en forma gratuita para favorecer su participación en el proceso. Y también remarca la Corte Interamericana la asistencia interdisciplinaria de la niña y también de todo el grupo familiar que se ve afectado por esta situación desde el inicio del proceso, y tampoco tiene que terminar esta asistencia cuando finaliza el proceso. Y las consecuencias muchas veces se perpetúan en el tiempo, tiene que ser mantenida esta asistencia interdisciplinaria tratando de mantener siempre a los mismos profesionales que probablemente hayan construido un vínculo de confianza con el niño, con la niña, con el grupo familiar. Y pongo énfasis en un tema
concreto que también lo remarca la Corte Interamericana, a mí me ha tocado muchas veces como abogado esta cuestión, de que a veces hay resistencia a que la niña o el niño reciba asistencia psicológica, ¿no?, antes de que declare, o antes de que termine todos los exámenes psicológicos, psiquiátricos, porque se concibe de que podría manipularse, alterarse su declaración original. Y acá la Corte Interamericana marca un estándar claro que desde el inicio, desde que se tiene conocimiento, el niño o la niña tiene que recibir la asistencia psicológica, porque hay que priorizar siempre la salud, la vida del niño y la niña. En su caso, después, ¿no?, si probablemente este relato del niño o la niña utiliza a veces términos o conceptualizaciones que por ahí surgen de la terapia que ya viene realizando, se convocará a los profesionales que podrán explicar esta situación, relevados del secreto profesional, y es algo que también lo hemos utilizado muchas veces en el patrocinio de estas personas víctimas. Y otra cuestión que marca acá la Corte Interamericana es tratar en todo momento de evitar la exposición pública de la niña o del niño víctima, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con preservar los datos del proceso, evitar que obviamente el juicio sea público, ¿no?, sino también evitar cualquier tipo de difusión mediática, que a veces, en muchos casos, lo hemos visto cómo trascienden en los medios y terminan estigmatizando al niño o a la niña víctima, que a veces, digo, la difusión mediática no difunde por ahí el nombre del niño o la niña víctima, pero sí el colegio en donde ocurrió, el barrio, y eso termina justamente impidiendo, dificultando después superar todos los traumas padecidos y una adecuada integración social. Pasamos al... Perdón, digo, antes, mientras Fernando pasa la filmina, solo un comentario que a veces lo hemos, muchas veces lo hemos discutido, es que está claro este estándar, digamos, desde el corpus iuris y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, respecto de evitar la exposición, no solo, por supuesto, los datos filiatorios, imágenes fílmicas, imágenes de cámara de seguridad o cualquier dato que permita vincular a ese hecho de violencia con niños o con niñas, lo que nos resulta un poco más, más difícil de abordar son aquellos casos que cada tanto pueden observarse, que son los propios familiares de las víctimas, ya sean niños y niñas, quienes distribuyen la imagen en forma de remera, de bandera, de folletos que se llevan frente a oficinas de policías, de agencias de seguridad, de policiales, de los propios tribunales, pidiendo justicia por tal niño o tal niña y con la imagen de ella. Y ahí sí es un tema un tanto contradictorio, digamos, ¿no? Porque son los propios representantes de las víctimas quienes, en auxilio de sus derechos, difunden la identidad, digamos, quizás en ocasiones sin tener plena idea de las consecuencias que puede ocurrir esa difusión de imágenes para la niña en pos de lograr una visibilización de la situación, pueden causar un daño no querido, digamos. Ese es un tema muy, muy de todos los días y que a veces es difícil de contrastar con este estándar que decía Diego de no difusión de imágenes. Perdón nuevamente la interrupción. En relación con la declaración de la niña, ahí la Corte Interamericana marca estándares muy claros, que tiene que ser a través de profesionales, en un espacio adecuado, en una sola oportunidad, videofilmada, no puede ser interrogada directamente, sino todas las preguntas de las y algo importante que ha dicho la Corte Interamericana es que esto no afecta al derecho de defensa del imputado, porque es algo que se ha justamente litigado en el ámbito, bueno, al menos en el ámbito que a nosotros nos ha tocado trabajar, que muchas veces los imputados, los de las defensas, cuestionaban el uso de la cámara Gesell. Bueno, la Corte Interamericana dijo que es compatible con el ejercicio de derecho de defensa del imputado porque puede visualizar en forma completa la declaración del niño o la niña víctima,
va a tener la asistencia de su abogado, va a poder preguntar a través de su abogado, con lo cual no hay ninguna afectación sustancial al derecho de defensa. Pasamos a la próxima filmina, por favor. Y la próxima filmina se refiere al examen físico, y acá lo que les relataba previamente, de que el estándar que se trata de marcar es que haya un solo examen físico de la niña o del niño víctima, que pueda elegir al profesional, el sexo del profesional, y en su momento, cuando he trabajado este tema con UNICEF Argentina, lo que tratábamos de lograr es que el examen se haga en el ámbito de salud, si el caso se inicia de esa forma, a veces se detecta en el ámbito de salud, como ocurrió en PRP, que ese examen en el ámbito de salud ya sea válido para el uso judicial. En su caso, si se inicia a través de la denuncia judicial, lo van a hacer los peritos del profesionales, pero también una única evaluación física para evitar esa reiteración, y por supuesto siempre con el consentimiento de la víctima, ¿no? Informado adecuadamente y no a través del uso de la violencia o menos la sedación. Por eso es otro estándar que remarca, y también lo ha dicho la Corte Interamericana, dos cuestiones. Una, por ahí a veces este examen no es necesario, porque si la víctima dice que no estamos frente a una situación de acceso por vía bucal, no es necesaria una revisión vaginal anal. Y por el otro lado, otra cuestión dice, bueno, si la víctima no lo quiere hacer, se tendrá que probar el hecho de otra forma. Pero que la víctima no quiera hacerse el examen físico, no quiere decir que no se pueda continuar con la causa. En este caso, en BRP, otra cuestión que marca la Corte Interamericana, que es un caso que termina, que es imposible reabrir por el fallecimiento del imputado, es que dice que no abre el caso como un juicio de la verdad. Esta cuestión también es un tema a tener en cuenta. Pasamos a la última firmina. La última firmina tiene que ver con esto que conversaba ya también el doctor Terrani, la importancia de la amplitud probatoria para este tipo de hechos, dado la imposibilidad de que haya testigos directos, y las dificultades que se atraviesan, ¿no?, en un juicio por jurados. Y ahí la Corte Interamericana dice, bueno, puede haber dos dificultades concretas en el juicio por jurados. Una que tiene que ver que no tienen mucho conocimiento sobre las temáticas propias del abuso sexual, ¿no? Y la otra cuestión, los prejuicios que pueden tener, estereotipos, ¿no?, que pueden afectar la valoración de las pruebas. En este caso, parecería que había influido, ¿no?, esta visión de que el imputado no era visto como un agresor sexual, porque no veían ninguna característica particular en su obrar, en su vida, les parecía un buen padre de familia, y veían como a la mujer que en una situación conflictiva, familiar, vincular, había hecho la denuncia. Esto pudo haber sido alguna de las valoraciones que tuvieron en cuenta los jurados, que mantuvieron obviamente intactores porque no expresaron su fundamento. En este sentido, lo que marca la Corte Interamericana, que es admisible el juicio por jurado para estos supuestos, pero hay que mitigar, ¿no?, estas situaciones. Para ello es importante ofrecer pruebas de expertos, ¿no?, que puedan, es decir, que si bien no hayan hecho un examen pericial sobre, en este caso, la víctima, puedan dar valoraciones genéricas sobre el examen de las pruebas, ¿no?, en casos de violencia de género, y puedan justamente combatir estos estereotipos que pueden operar, ¿no?, en los jurados. Y por el otro lado, al momento de designar el jurado, que las partes, en concreto el fiscal, la querella, traten de hacer preguntas para ver si están presentes estos estereotipos, si hay prejuicios por parte de los integrantes del jurado, para eliminar, en su caso, a jurados que puedan, ¿no?, no tener una suficiente, una adecuada valoración de la prueba en función de estos estereotipos de género. Pasamos ahora al otro caso, y lo vamos a dar muy rápido porque ya nos queda poco tiempo. Yo diría, perdón, digo, si en este segundo caso, como es muy reciente y creo que hay todavía algunas cuestiones para seguir trabajando, si los podemos titular, porque hay puntos en común con BCP, que recién decíamos, así tenemos espacio para desarrollar el ámbito local y también para, vi varias manos por allí preguntando, Adrián, si querés bajar la mano, ya la vimos, se va la mano virtual, se va a calambrar, así después abrimos un espacio al intercambio, tenemos hasta las 6:30 teóricamente, pero podemos extendernos gracias a la amabilidad de Fernando
unos 20 minutos más, 15 minutos más. Así que bienvenido después de las exposiciones, el intercambio y las preguntas. Sí, tres títulos del caso. Es un caso muy reciente, es un caso que en nuestra legislación sería una modalidad de estupro. Una adolescente en una escuela secundaria, ¿no?, de Ecuador tenía ciertas dificultades para poder avanzar justamente en el cursado de las materias, y el vicerrector, la autoridad, 40 años mayor que esta niña, le ofreció su colaboración a cambio de mantener relaciones sexuales. Es lo que por ahí en nuestra legislación sería una modalidad de estupro, pero cuidado, porque acá había un abuso de la autoridad, del lugar de poder, pero sí se investigó en Ecuador. La niña, es decir, sufre este abuso sexual durante un tiempo, queda embarazada, y justamente al momento de quedar embarazada, no tener ningún tipo de contención en el ámbito educativo, y ella, la solución que encuentra es tomar unas pastillas que le terminan ocasionando la muerte. También no hubo una atención tampoco adecuada en materia de salud o en la respuesta que se dio respecto a esta niña. Un caso sumamente trágico. Pero acá dejo cuatro títulos importantes de este caso. Acá la Corte Interamericana remarca la idea de que es necesario prevenir, ¿no?, los abusos sexuales que se ocurren también en el ámbito educativo, y hay que tener una política respecto a través de educación sexual integral, capacitación a los docentes, mecanismos para que las víctimas puedan denunciar. Otra cuestión, amplitud probatoria, dice, en este caso no se iba a tener la declaración de la víctima. Ahora, se puede acreditar a través de otros elementos de prueba, declaración de las compañeras, declaración de familiares, ¿no? Hay una prueba interesante que hizo, es una encuesta anónima. Hizo una encuesta anónima en el colegio a ver si era cierto que la niña tenía esta relación con el vicerrector y dio ampliamente positiva. Las cartas que tenían la documentación, cartas que tenía la niña refiriendo esta situación, si se tuvo en cuenta este estándar muy importante de amplitud probatoria y no quedarnos con esta idea de la madre de las pruebas. No, la madre de las pruebas es la declaración de la niña. La madre de las pruebas es el examen pericial. No, veamos todos los elementos de prueba que se puedan recolectar para ver si se puede acreditar el hecho. Y se hizo una valoración muy crítica de la figura de estupro, que tiene una redacción similar a la nuestra, en esta idea de la inmadurez sexual. Dice, bueno, acá vamos a una idea más de un parámetro objetivo, parece lo que marca la Corte Interamericana, de poner una edad, ¿no?, como límite, ¿no?, en donde puede tipificada la figura, y no una valoración sobre la sexualidad, ¿no?, y la vida privada de la víctima para determinar si es madura o inmadura sexualmente, y también el criterio de la seducción, porque también ahí en el Ecuador se valoró que la niña en realidad pudo haber seducido al vicerrector para tener ciertas ventajas en el ámbito educativo, y lo que dice la Corte Interamericana, eso no se puede ni siquiera ni analizar, es decir, por la diferencia de poder y autoridad que habría entre la niña, ¿no?, y el vicerrector. Y por último, este caso en Ecuador termina por prescripción, porque en un momento el vicerrector se fuga, no lo encuentran y los hechos terminan prescribiendo. Y acá la Corte Interamericana, por ahí un criterio que, bueno, por ahí ahora lo vamos a conversar con el doctor Terragni, con un criterio, a mi juicio, no tan protector, ¿no?, los derechos humanos, considera que no es asimilable a las graves violaciones a los derechos humanos y deja firme la prescripción, es decir, no ordena reiniciar la investigación, sea que el imputado, en este caso, a diferencia del caso BRP, no había fallecido. Es decir, admite la prescripción incluso en este caso, que fue una grave responsabilidad del Estado en la forma que condujo la investigación. Bueno, con esto un poco cerramos con los casos que tienen que ver con la Corte Interamericana y ahora pasamos por ahí a los casos locales. Le cedo la palabra a la doctora Woto. Hola, ¿cómo están? ¿Pasamos la filmina, Fernando? Pasamos. Seguimos pasando. Seguimos. Bien. Cuando me digas. Tenemos que llegar. Pasamos una más. Ahí empiezo yo. Pasamos una más. Pasemos una más. ¿Sí? ¿Pasamos? ¿Cómo están? Acá. Nos quedamos acá.
Bueno, yo quería, estábamos hablando de casos locales y yo en realidad quería introducirlos en un tema que tenía que ver con cómo llamamos a los niños, ¿sí? Estamos muy acostumbrados ya desde la ley 26061, la idea de la denominación niños, niños y adolescentes, como si esto estuviera fuera o no estuviera sujeta a una serie de tensiones. Entonces, ¿qué queremos decir con niños, niñas y adolescentes cuando los manejamos en bloque a este concepto sin detenernos en el sujeto al que nos estamos refiriendo? Y por otro lado, ¿qué confusiones nos puede llevar si utilizamos, como vemos acá en el artículo de Catamarca, jóvenes y adolescentes al mismo tiempo respecto de niños imputados de un delito penal o niños víctimas? ¿No estaríamos refiriéndonos a lo mismo? ¿Estamos refiriéndonos a distintos sujetos? ¿Qué nos indica la palabra adolescente? Para ustedes lo reflexionen, ¿no? ¿Qué nos indica la palabra jóvenes y a dónde nos puede llevar jóvenes? Yo hace muchos años hice una investigación con la vinculación de niños y el delito y los medios, y resultó de esa investigación, de ir buscando cada uno de los casos que salían en el diario del Día de la Plata, que los jóvenes a los que referían y que daban la sensación de que se referían a menores de edad eran jóvenes de 18 a 25 años, había también menores, ¿no? Entonces, ¿cómo esto repercute también en la mirada de la sociedad respecto de los niños? También la confusión que lleva. Si se fijan ahí en el artículo de la provincia de Córdoba de la Cámara de Niñez, se está refiriendo a niños imputables, o sea, mayores de 16 años, y refiere indistintamente a niñas, niños y adolescentes. Pasemos a la siguiente filmina. Con esto que les quiero mostrar, esa forma de denominarlos, la forma de denominarlos no es vacía. También nos está indicando qué estamos mirando adelante de nosotros, cómo entendemos a ese sujeto, ¿sí? Pasamos a la siguiente filmina, Fernando. Entonces, hola, bueno. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando nos sentamos a ver a los sujetos, tanto al niño víctima o a la niña víctima, como al niño imputado y a la niña imputada, también le estamos dando un contenido y una posición en el derecho diversa que si no lo consideramos de tal manera. Y ahora sí me gustaría que veamos dos casos. Pasemos a la siguiente filmina. Para que comprendamos desde el ámbito de las víctimas, niños y niñas víctimas del derecho penal, ¿a qué me estoy refiriendo con la importancia de las palabras y con la importancia de cómo nos posicionamos frente al sujeto? Pasemos, por favor, Fernando, a la siguiente filmina. Acá van a ver un caso que tuvimos nosotros, que se llama el caso Florencia y Camila. Obviamente los nombres en todos los casos que mencionamos son ficticios, ¿no? Pero para que ustedes comprendan a qué me refiero, estas dos nenas son dos nenas que estaban institucionalizadas en un hogar por una situación de vulnerabilidad, que ni siquiera eran de la ciudad de La Plata, pero estaban en la ciudad de La Plata, y que un día se fugaron, 28 de diciembre de 2018. Se inicia la causa para violación de paradero, obviamente la desesperación que esto implica, y el resultado feliz, que es que al día siguiente las niñas aparecen, teóricamente un resultado exitoso. Las niñas aparecen y la responsable del hogar se constituye en la DDI, donde da cuenta de que las niñas habían aparecido, nadie requiere ver a las niñas y las niñas no son siquiera revisadas. Nos vamos a meter más adelante con el tema de la revisación, pero en este caso era importante. Entre el 29 de diciembre y el 6 de enero, las niñas pueden hablar de lo que les pasó ese día y pasó que fueron abusadas. Pero las mismas niñas le dan cuenta al responsable del hogar, a la directora, que no quieren denunciar el hecho, tienen 12 y 14 años estas nenas, porque ellas son responsables de haberle pasado lo que les pasó, porque se habían dado la fuga y habían ido a la fiesta esta o a la reunión esta en este chico NN Joaquín. Las responsables del hogar, que son quienes tienen que velar por sus derechos, y quienes, si bien las tienen que escuchar, también tienen que decidir qué es lo mejor para esas niñas, les hicieron caso, no hicieron ninguna denuncia penal, no las llevaron a que sean revisadas, de alguna manera silenciaron este hecho, y el 6 de enero del 2019, a raíz de una inspección y de revisar las actas, el personal de niñez que se encontró con esta situación toma conocimiento de esta situación y, bueno, se hace la denuncia y demás. ¿Con esto qué les quiero decir? Digamos,
Que los niños sean escuchados no quiere decir que los responsables de ellos no tengan que velar por sus derechos y garantías y no tengan que ver qué es lo mejor para ellos, ¿sí? Y de hecho, esta circunstancia imposibilita el avance de aquella investigación en la que en tiempo oportuno no se tomaron las medidas que se tenían que tomar y se olvidó que estamos frente a dos niños. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. Para que veamos también cómo funcionan los operadores en el sistema y qué entendemos por niños cuando estamos frente a niños. El caso de Priscila es un caso en el que Priscila aparece vinculada como imputada de un delito penal de hurto, un hecho no punible de acuerdo a nuestra legislación, y una niña no punible porque tenía presuntamente 14 años, digo presuntamente porque esta niña al día de hoy, siendo un hecho del 2019, todavía no pudo ser habida porque de hecho no pudo ser debidamente individualizada. Presuntamente esta niña se bajó de un tren en Citibel, caminó 3 cuadras, le pidió el celular a un quiosquero, el quiosquero se lo dio y se intentó dar a la fuga con él mismo, la prendieron inmediatamente, la redujeron, llamaron a la policía, se inició la causa por hurto en tentativa, estaba indocumentada, fue derivada al CAT, de allí al día siguiente se fue. Ahora bien, cuando llega el expediente, resulta que el quiosquero le había dado el celular porque la nena había manifestado haber sido víctima de abuso sexual por parte de 3 sujetos masculinos en la terminal de trenes de Citibel. Y de hecho, indudablemente el personal policial, esto que lo tuvo en conocimiento porque aparecía en el acta de declaración de la víctima del hurto, no le creyeron, creyeron que lo habían emboscado al kiosquero, a la niña de 14 años para sacarle el celular. Hay que ver qué es lo que ocurrió ahí. Pero lo cierto es que la niña no fue derivada al gabinete de abuso sexual a fin de entrar en contacto y poder ser revisada, no fue derivada al juzgado de familia en turno para tomar contacto con esa niña que estaba indocumentada, que tenía 14 años, que no tenía un domicilio fijo y que presuntamente había sido víctima de abuso sexual. Lo único que importó ahí es verla como imputada de un delito penal de hurto, en tentativa. Y luego, solicitada a las cámaras de seguridad, se constató que había 3 sujetos masculinos en el lugar donde había dicho la víctima que había sido abusada. Pasemos a la siguiente filmina. Por favor. Domenech, quien era al momento que yo estaba en el Instituto de Derechos del Niño en el 2005 y al momento de escribir estas palabras, señalaba su confianza en que a partir de la Convención de los Derechos del Niño, estos derechos no sean meras palabras. Pasaron 30 años y los 2 casos que yo les acabo de relatar son del 2018 y 2019. ¿Sí? Para que también reflexionemos sobre qué entendemos por niños y niñas, y si esta diferencia, que hoy al principio lo pasamos rápido, que señalaba barata en cuanto a niños y menores, no sigue subsistiendo en la justicia. Pasemos, por favor, a la siguiente filmina. El segundo tópico que a mí me gustaba, me interesaba destacar hoy, y que ahora vamos a volver a lo que decía Martiniano, el doctor Martiniano y Diego Friedman, es la palabra del niño y cómo esta palabra es recepcionada, digamos, y qué es lo que se tiene que tener en cuenta al momento de recepcionarlo, obviamente a través del mecanismo que ya mencionábamos con el caso BPC en Nicaragua, de la Cámara Gesell. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. Y a mí acá me gustaría, porque yo siempre tengo la sensación de que en el derecho vivimos de una falacia a otra, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que esta declaración de Cámara Gesell es la única declaración, y ojalá así sea, que se estimule que sea una sola y no se pidan las repitencias de la misma, pero como si el niño no hubiera tenido que declarar varias veces para llegar a la misma. Y me parece importante que nos detengamos, ya que del contenido de la declaración y de cómo se lleve adelante nos va a hablar seguramente la licenciada la semana que viene, pero me gustaría que nos detengamos un poquito en lo previo a esta declaración, es hacer una evaluación de todas las veces que el niño tiene o la niña tiene que declarar para llegar a este momento. Pasemos a la siguiente filmina. Yo hice un ejercicio, siguiendo este caso, que en algún punto, en uno de los párrafos, da cuenta de todo el proceso de revictimización de esa niña, de todas las veces que el nene o la nena que sufre un abuso sexual cuenta lo sucedido, más o menos 8 veces.
se lo cuenta a la mamá o al papá o a la hermana o al docente. Luego esa persona le pide que se la cuente al otro referente. O sea, si es la docente, le pide que se lo cuente a los padres. Si es el papá, le pide que se lo cuente a la mamá. Si es la hermana, le pide que se lo cuente a los padres. Luego esos padres la llevan al médico de confianza o al hospital. De ahí no la atienden, porque si no suele ser derivada una vez que habló a la DDI, Gabinete de Abuso Sexual en nuestra provincia. Luego es derivado, ¿sí?, seguramente en una situación adecuada de contención, a un psicólogo, sea del entorno, público, digamos, o sea del entorno privado. Y finalmente también es evaluada por el cuerpo técnico, ¿sí?, tanto en el ámbito social como en el ámbito psicológico, para evaluar si está en condiciones de declarar. Todas estas veces implican que el nene o la niña tuvo que contar a cada una de estas personas de las que le estoy hablando lo que le pasó. 7-8 veces. Imagínense si cuando llegamos al momento de la evaluación psicológica, el psicólogo dice que está en condiciones de declarar y los operadores del sistema decimos que el día que nos fijaron no podemos por alguna situación personal, o establecemos un día sin contemplar en eso a los papás de la víctima, que son quienes la van a llevar. Ambas situaciones nos pasó. Tenemos una sola, en la provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de La Plata, una sola sala de cámaras Gesell, que aquellos que trabajan en el Poder Judicial saben en qué condiciones se recepciona esa declaración y cómo es el espacio. Pero tenemos una sola para todo el Departamento Judicial. Si nosotros solicitamos una fecha sin previamente consultar a ese papá o esa mamá que van a llevar al nene, porque el nene de 8 años no va a venir solo a la declaración de cámaras Gesell, y resulta que el papá o la mamá, que son los responsables de ese niño, no pueden, vamos a tener que pedir otra nueva fecha de cámara Gesell, que por ahí va a demorar 2 o 3 meses, que consecuentemente va a haber que volver a evaluar a la niña o al niño para ver si tanto tiempo transcurrido puede de vuelta estar en condiciones de declarar en ese momento puntual. Ni que hablar si estamos hablando de un niño de 4 o 5 años y este proceso nos lleva 6 meses. U 8 meses, entonces tenemos lo que se llama el periodo de latencia y hay alguna posibilidad bastante más cierta de lo imaginable de que ese niño 6 meses después, 8 meses después, no pueda declarar. Entonces yo creo que todos tendríamos que reflexionar sobre todas las veces que ese niño o niña tuvo que hablar para llegar a este momento, para darnos cuenta de la importancia de que este momento tiene que ser prioritario y de que tiene que estar coordinado con todas las partes previo a fijarlo. Pasemos a la hora, Firmina, por favor. Y acá les voy a traer otro caso, que también me parecía importante contárselos para que veamos en la práctica con lo que nos encontramos, ¿no? Porque a veces depende de los operadores del sistema, del juez o del fiscal o del defensor, que cuando se logra tener una fecha no pueden, o de que se coordina una fecha sin los papás y entonces resulta que los papás ese día no lo pueden llevar y lo tienen justificado. Y a veces el mismo niño o niña, como en este caso estas hermanitas, no están en condiciones de hablar. Y acá coincido con lo que decía Martiniano hoy, de la importancia desde que el primer momento que se toma contacto con un hecho de abuso sexual, la víctima esté asistida psicológicamente, no para influir en su relato, sino para acompañarla, contenerla y permitir que podamos llegar a esta instancia que de por sí para ellos va a ser difícil. Porque no nos olvidemos que estamos haciendo que una niña o un niño hablen con un extraño que a lo sumo vieron una vez el día que lo evaluaron. Estas niñas pasaron por 3 evaluaciones psicológicas porque no estaban en condiciones de hablar. Les costó 6 meses aproximadamente, 7 meses, poder contarle a su mamá por primera vez lo que les había pasado. Y una vez que lo pudieron contar, que tenían 7 y 9 años en ese momento, y lo contaron de una forma muy circunstancial, pasaron por 3 evaluaciones psicológicas en distintos momentos en el cuerpo técnico y siempre el resultado era no estar en condiciones. Finalmente, a la tercera vez pudieron hablar. Cuando llegó el momento de la cámara Gesell, una de las dos, que teóricamente la perito había dicho que estaba en condiciones de hablar, no pudo hablar. La otra sí, tenía 11 años, 2 años después.
Cuando esta niña cuenta lo que le sucedió, estamos hablando de un abuso sexual, presuntamente con acceso carnal conforme el relato de la denuncia de la mamá, pero recuerden que hasta ahí ellas no habían hablado nunca, ni siquiera en el reconocimiento médico, háganme acordar que hago un paréntesis con este tema, bueno, háganme acordar, se los voy a hacer ahora. Habían pasado 2 años. Las niñas, cuando declara, le preguntan qué es lo que te hizo tu tío, el nombre y demás, y dice, me hizo el amor. Obviamente todos quedamos consternados con esa frase, ella encima no pudo explicar. Y ahí quedó. Entonces, también ahí no se pudo avanzar más, ella no supo explicar más que darle la denominación. Es evidente que los papás de la víctima que habían iniciado y llevado adelante todo este proceso no le van a dar esta explicación respecto de lo que le sucedió. Desde mi humilde lugar, lo que considero es que esta nena, que ya había crecido un poco más y por ahí había visto más programas de televisión, por darles un ejemplo, pudo haber visto alguna escena que se asimilaba a lo que ella vivió y le preguntó a sus padres qué era eso y le dieron esa respuesta y por eso la asimiló. No lo podemos saber porque la perito en ese momento no avanzó sobre de dónde había sacado esa frase, pero es algo que sí lo tenemos que tener en cuenta como operadores. Cuando pasa tanto tiempo, hay que hacer una nueva evaluación que también contemple no solo la posibilidad de que esté en condiciones de declarar, sino si cambió su vocabulario. Si hay algo en esa maduración de esa criatura que se modificó, ¿sí? Pasemos a la próxima filmina. Y con respecto a, y antes de pasar a lo de la Suprema Corte, quería hacerles una acotación con respecto al reconocimiento médico. Hoy vimos el caso BRP, BSP con Nicaragua, y el tema del reconocimiento médico de los niños y si es necesario. Es fundamental que nos replanteemos si es necesario, porque no siempre el caso de abuso sexual que está trayendo la denuncia nos da cuenta de un hecho que puede implicar lesiones. Y si no va a implicar lesiones necesariamente, no es necesario someter al niño a la revisación. Entonces, como peritos y como operadores del sistema, tenemos que poder discernir esa decisión. Y también poder discernir el tiempo en que se lleva adelante. El otro día yo hablaba con una médica del gabinete que me decía que no pudo hacer un reconocimiento médico en un niño de 6 años porque lo habían llevado a las 3 de la mañana. Y estaba angustiado, con sueño, con ganas de acostarse. Entonces, una cosa es si el hecho acaba de suceder de forma inmediata o hace un día, 2 días, 3 días, y entonces uno puede llegar a recabar muestras en un caso de acceso carnal. Y otra cosa es si el hecho sucedió hace un mes, una semana, 10 días, donde puede haber lesiones cicatrizadas, indudablemente, que está bien que se quieran constatar, pero que entonces se puede coordinar que esa evaluación no sea de forma inmediata la denuncia, sino que se fije un turno en un horario diurno, en un horario en que para el nene no sea tan traumático. Y ahí es donde yo digo, volvamos a las palabras, y pensemos que enfrente tenemos un niño o una niña. Y cómo la puede afectar y traumatizar ese tipo de procedimiento que encima es extraño a la madrugada. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dictado innumerables fallos en cuanto a los niños, sus derechos, su palabra, cómo debe ser recepcionada. En este primer fallo, ¿sí?, los niños, la niña no podía hablar. Y los peritos se pidieron expresamente sobre la imposibilidad de hablar. Eso no quiere decir que no haya hablado en distintas oportunidades, tanto en la evaluación psicológica, con el psicólogo con el que iba de modo particular, a las respectivas personas a las que le contó. Ahora, objetivamente no estaba en condiciones de hablar, y lo que señaló justamente la Suprema Corte en este fallo es que se debía respetar esa situación y la absolución del imputado por el solo hecho de que no haya podido ser escuchado el niño era arbitraria porque no había reconocido esta imposibilidad. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. En este otro fallo, por el contrario,
se pudo escuchar a la niña, pero no se valoró debidamente la declaración brindada en Cámara Gesell, justamente porque lo único que se tuvo en cuenta es que en el reconocimiento médico legal no había habido lesiones. Entonces, que no haya habido lesiones no significa que el hecho no haya sucedido, y que incluso no haya sucedido, en este caso era un caso de una penetración oral, no haya sucedido por vía de penetración, aunque obviamente por el tipo de modalidad no iba a dejar lesiones. Entonces, justamente la Corte lo que nos está marcando, la Suprema Corte nuestra de la provincia, lo que nos está marcando es hay que valorar debidamente el relato del niño y priorizar ese relato por sobre otros elementos. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. Voy a cerrar muy rápidamente porque si no, no nos van a, ya son 6:30 y no nos van a dejar lugar para las preguntas, pero un tercer tópico que a mí me parecía muy interesante para que por lo menos lo trabajemos, lo pensemos y lo reflexionemos es la mediación. Obviamente les sorprenderá que yo traiga esto respecto a un niño víctima, atento que nuestra propia ley de mediación, lo cual implicaría obviamente la modificación legislativa a nivel local, sin perjuicio de que de acuerdo a la normativa internacional tendría que poder habilitarse una instancia de mediación respecto de los niños, porque además no solamente tendría que poder habilitarse porque los medios restaurativos de resolución del conflicto son los más idóneos para resolver cualquier conflicto en el que involucra a niños, sino también porque si se lo habilitamos a un mayor de edad, con más razón, ¿cómo no se lo vamos a poder habilitar a un niño o una niña víctima, ¿sí?, que quiera resolver su conflicto mediante este mecanismo? Pasemos a la siguiente filmina. En justicia penal juvenil, supongo que en base a que nuestra ley proscribe la posibilidad de mediación con niños víctimas, hay algunos departamentos judiciales que regulan la posibilidad de la mediación juvenil, algunos planes pilotos, pero no está regulado normativamente. No así respecto del niño y la niña víctima. Si nosotros consideramos que el niño es sujeto de derechos y consideramos que tiene necesidad y derecho a tener una participación activa en el proceso, ¿cómo no podemos permitirle resolver el conflicto de esta manera si tiene deseos de resolverlo? Eso es lo primero que nos tendríamos que preguntar. Por ahí lo segundo que nos tendríamos que preguntar es qué tipo de justicia queremos respecto de nuestros niños y niñas. Entonces, obviamente que muchos de los conflictos que involucran a niños y niñas van a ser conflictos intraescolares o intravecinales entre pares. Estos conflictos por ahí en sí mismos son delitos no punibles. Hoy hablamos de delitos de abuso sexual, que si lo son obviamente por su entidad, pero a veces el conflicto que se suscita entre el grupo de niños es un conflicto intraescolar que involucra delitos, entre comillas, menores, como amenazas, lesiones leves, daños. ¿Nos interesa pensar en el conflicto que se puede suceder entre dos niños o entre pares, porque puede ser un joven, un niño, un chico de 18 años y uno de 17, en términos punitivos? ¿O nos interesa replantearnos la resolución del conflicto propiamente? Y en ese caso, la habilitación de un mecanismo alternativo nos permitiría resolver el conflicto concreto. Si consideramos que el proceso penal juvenil, y lo mismo respecto de la niña, implica un concepto o una idea educativa del proceso, ¿hasta qué punto esta participación directa en un proceso de mediación no nos ayudaría no solamente a que el niño sea protagonista de su propio proceso, sino a que pueda avanzar en la resolución del mismo? Muchas de las legislaciones penales juveniles, que también suelen incluir la sección de niños víctimas de delito, como vemos en el caso de Catamarca, como vemos en el caso del Chaco, ¿sí?, como vemos en el caso de Córdoba, y si pasamos la siguiente filmina vamos a ver alguna otra provincia, regulan precisamente la mediación juvenil con niños y niñas víctimas, y imputados, obviamente. Pasemos a la siguiente filmina y con eso terminamos. Bueno.
Ahí, como ven, son ejemplos de legislaciones que regulan expresamente, no quiere decir que sean todas, pero que regulan expresamente. La última filmina que yo les había dado para que vean. ¿Sí? Esta, Lore, está bien, avanzo. Sí. Sí. Ahí está. ¿Sí? Yo quería ver, discúlpenme, Córdoba Superior Tribunal de Justicia, no sé si la ven ahí. Me parece que es la que sigue. ¿Estamos bien? Esta es la última. Bueno, no importa, pero en definitiva yo estos ejemplos que les quería mostrar. Les quería mostrar que no es inviable que se pueda arribar a un proceso de mediación con niños y niñas imputados o víctimas en el proceso penal. Y que por el contrario, el otro día yo hablaba con gente de mediación y me planteaban, pero el proceso de mediación es privado, es presencial y tiene que entrar el niño solo. ¿Y cómo se creen que se le recepciona al niño la declaración en Cámara Gesell? Un niño de 4 años, de 5 años, de 7 años, pasa solo a una sala con un perito adulto que vio una sola vez en su vida a contarle lo que le pasó. Entonces, pensemos en eso y veamos que es viable. Bueno, muchas gracias. Si se me escucha, bueno, aprovechando las exposiciones de mis amigos y de mi amiga Lore, dejamos un espacio abierto para tener un intercambio, consultas. Había alguna pregunta de Adrián que había levantado la mano en el transcurso de las exposiciones y, por supuesto, a disposición de todas y todas, tenemos un rato más por una cuestión de disponibilidad de la sala. Así que, bueno, escuchamos sus comentarios, intercambios y cualquier cosa que podamos. Los PowerPoints, supongo que la semana que viene el jurídico lo vamos a circular y el que tiene que ver con el abordaje psicológico, médico, psiquiátrico, la licenciada Berlinón Bloch nos pidió que por favor ustedes lo lean para la próxima semana, que lo tengan leído para la clase que viene, para el lunes próximo. Así que bueno, quedamos a la escucha de sus participaciones, si quieren desmutearse o no sé cómo lo hacemos con Fernando para que sea más, más presencial, digamos así. Pueden desmutearse, sí. Adrián, Lucio, Kiska y Jessica habían levantado la mano en ese orden. Gracias, Fernando. Adrián, Jessica, si quieren pueden desmutearse, habilitar el micrófono y los escuchamos. Lo mismo al resto de los asistentes, si hay alguna pregunta, aporte. Yo quería preguntar, ya que nadie pregunta, en la provincia de Buenos Aires me pareció muy interesante esto del derecho de las víctimas, de los niños víctimas, a tener asistencia legal. Dentro de la conformación del derecho de la provincia de Buenos Aires, yo soy perito del CTA, ¿quién sería el encargado de la defensa legal de los niños? ¿La asesoría de menores? ¿Quién sería el encargado y con qué inmediatez se puede pedir? Y si nosotros como peritos tenemos posibilidad de solicitarle esto a los actores judiciales. Esa es mi pregunta. No, en la provincia de Buenos Aires, la asesoría de incapaces, ¿sí?, tiene intervención obligatoria, conforme a la resolución 99/18, si mal no recuerdo el número, en los casos en víctimas niños de abuso sexual. En ese caso, uno tiene que darle la intervención de forma inmediata y obligatoria a fin de que tome intervención y en la asesoría de incapaces
suele solicitar que se le dé intervención al juzgado de familia, suele solicitar, digamos, está para defender los intereses de ese niño, para instar la acción cuando los padres no la instan, más allá de que ahora ya no es necesaria la instancia de la acción frente a delitos de abuso sexual con niños víctimas. También está presente en la Cámara Gesell, ¿sí? Y obviamente tiene un rol activo y una legitimación activa, recursiva y en el respectivo juicio. Pero no quiere decir que ejerce una defensa en términos como conocemos nosotros, un patrocinio personalizado respecto de esa víctima. Yo entiendo que por ahí no tendría capacidad operativa en esos términos, pero bueno, es una apreciación personal. Sí tenemos la ley de abogado del niño, ¿sí? Que esa sí ha discutido su implementación y demás, ¿sí? Dentro del Colegio de Abogados para el tema de la vulneración de los derechos de los niños y para los niños víctimas en un proceso, y obviamente cualquier progenitor o progenitora responsable legal de un niño puede ofrecer un patrocinio letrado que se presenta como particular damnificado respecto de ese niño, ¿sí? Y es aceptado como tal en tal carácter, y en la provincia de Buenos Aires se recepta esa posibilidad, ¿sí? Pero no tienen un abogado del niño como la defensa oficial, digamos, digamos, en ese sentido, digamos. Tienen la función de la asesoría de incapaces. Como suele ocurrir en casi todas las provincias del país, ¿no? Que interviene la asesoría de incapaces, ¿sí? Para atender a las vulnerabilidades, digamos, a los derechos que se encuentran vulnerados respecto a un niño involucrado en un proceso penal, sea en calidad de víctima o incluso sea en calidad de imputado, pero si tiene derechos vulnerados, por ejemplo, si no tiene DNI, ¿sí? El documentado y está afectada su identidad. Vos decís que intervienen de oficio y participan en las cámaras Gesell. Sí, participan, es obligatorio. Jamás en una cámara Gesell que a mí me haya tocado realizar encontré ningún miembro de la asesoría de incapaces y menores. Bueno, el Departamento Judicial de La Plata, ¿sí? En los últimos 2 años, desde la resolución 99, antes no, pero desde la resolución 99 de Corte, que se tiene que dar la intervención obligatoria respecto a los niños víctimas de abuso sexual, en las cámaras de las que nosotros hemos participado, había un representante, no solamente estaba la obligación de notificarlos, sino que estaban presentes en la cámara Gesell. No puedo hablar, la provincia de Buenos Aires tiene 19 departamentos judiciales, no sé cómo operativamente funciona en cada uno de los departamentos esta intervención, si está presente en la declaración mismo o si después solicita el audio para visualizarlo. Hoy habían hecho alguna pregunta, pero no puedo, la visualicé, respecto del caso BRP con el tema de justicia restaurativa. No sé si está la persona que la había formulado. Yo la vi en el chat de conversación. Acá estoy viendo. Había una persona que había formulado con relación a lo que había planteado Diego en cuanto al juicio por la verdad. Buenas tardes. Justo en ese tema de la justicia restaurativa, yo no fui quien preguntó, pero sería interesante también pensar el tema de que, si bien está, me parece bueno el planteo de que se puede, al ser tratarse de gente menor, ¿no? Y todo, menor de edad y demás, que también hay que evaluar la posibilidad del daño colateral o no, que puede llegar a tener la incidencia de a alguna persona que está en proceso de formación exponerla a algo de este nivel, porque no podemos saber la incidencia que va a tener en la psiquis de una persona que tanto que sea evaluada o participe de este tipo de procesos o no, o se resuelva de la forma tradicional en todo caso. Digo, ¿no? Eso es algo a evaluar. ¿Se refiere usted al tema de la mediación? Claro. ¿De la mediación del niño víctima? Sí. Oportunamente, cuando se sancionó la ley en el 2004, obviamente estas legislaciones que tenemos nosotros, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, más allá de que casi todas las legislaciones penales juveniles nuevas
en las distintas provincias del país van incorporando el proceso de distintos procesos restaurativos, entre ellos la mediación juvenil. No estaban estas leyes en la provincia de Buenos Aires y entonces no existía el fuero de responsabilidad penal juvenil, entonces únicamente se pensaba la participación en el proceso de mediación respecto de el niño víctima frente a un adulto, ¿no? Entonces ahí había un desequilibrio que se entendía que era imposible llevar adelante, ¿sí? Que imposibilitaba esa situación, siempre teniendo en cuenta que este proceso restaurativo es para delitos menores a 6 años, no delitos que implican violencia de género, ni abuso sexual, o sea que es para delitos muy limitados, ¿no? Donde justamente este proceso restaurativo se puede llevar adelante. Cuando yo digo que es importante y que funciona, es porque nosotros lo llevamos adelante, pero lo llevamos adelante con la facultad. Entonces, claro, pero digo, nosotros vamos a ver la incidencia de un menor en un tiempo, ¿no? Ahora. O sea, la incidencia que esto tiene, la incidencia que esto puede tener, por más de que uno vea un resultado, el resultado tangible en realidad, lo vamos a ver en un futuro, no ahora. Porque al ser una persona en formación no sabemos cuál es el nivel de incidencia que puede llegar a tener el contacto directo a estas cosas. Claro, digo, sí. Es algo a reflexionar porque es una persona en formación. Es distinto cuando hablamos de mayores, o que se den un proceso tradicional de dos personas mayores de edad, pero cuando estamos con una víctima que ya pasó por una traumatización de ese nivel, creo que hay que evaluarlo también a eso. Obvio, sí, seguramente. De todas maneras, el niño, estamos hablando de un niño víctima en un proceso penal en el que se está solicitando su participación activa, obviamente en la medida que quiera, porque estos procesos son voluntarios, y él tiene que tener el deseo de que se pueda llevar adelante este tipo de proceso, y ni que hablar, tiene que tener el deseo de ir por el camino de un camino restaurativo. Son todos procesos voluntarios en los que el niño va a decir que quiere llevarlo adelante, ¿sí? Y obviamente va a estar asesorado y acompañado. Yo considero que en los conflictos intraescolares, digo, en los conflictos de grupos, de pares, de niños, que por ahí puede haber un mayor, pero no hay una diferencia de tanta edad, este tipo de justicia restaurativa funciona en la práctica mucho más que por ahí el sistema punitivo en sí mismo, que a, no sé hasta qué punto el niño le interesa o no, si le aplican o no una pena, ¿no es cierto? O sea, el poder resolver el conflicto entre ese grupo de pares tiene una solución cualitativa para el niño mucho mejor. Obviamente es más esfuerzo para los operadores, ¿no? Pero porque hay que controlar este proceso, hay que llevarlo adelante, hay que poner a las partes en un acuerdo, hay que hacerles comprender, digamos, lo que se está discutiendo, pero creo que para ellos esta participación es mucho más buena. Sí, puede ser. Simplemente digo que habría que manejarse con un poco de cautela, porque incluso cuando hablamos de voluntad de un menor de edad, ¿y a qué llamamos voluntad? Porque es alguien que de vuelta está en formación, quizás por tratar de, o en pos de ir de los derechos de una persona, puede ser que también le estemos perjudicando de alguna forma. Digo, ahí es algo para evaluar, nada más. Gracias. No, yo quería hacer un comentario sobre la base de este rico intercambio. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Una cuestión es que el sistema interamericano, digamos, no, si bien tienen estándares para niños y niñas víctimas de delito, lo que ha trabajado son casos de perpetradores adultos, con lo cual la práctica forense que señalaba Lorena y que vos también señalabas, no puedo decir tu nombre que no lo veo, Jessica, no, perdón. Romina. Ah, que esa cuestión en el derecho, en el sistema regional interamericano, los perpetradores, en los casos de perpetradores que nosotros trajimos hoy, son de adultos, digamos, ¿no? Y la práctica forense, lamentablemente, nos está indicando un ascenso lento, paulatino, pero constante, de los casos de agresores sexuales niños respecto de otros niños, digamos, que es una temática novedosa para el fuero, digamos, ¿no? Esto de confrontar o tratar de ponderar, si mejor dicho, ponderar dos corpus iuris, digamos, uno de protección o de reconocimiento de derechos del infractor y por otro lado el reconocimiento de la víctima, digamos, ¿no? El mismo corpus iuris. Es una cuestión de ponderación
extremadamente sutil y delicada. Por otro lado, yo no tengo experiencias prácticas en este tipo de procesos, pero sí conozco algunas legislaciones, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual dentro de los procesos de justicias, de salidas alternas, digamos, si vamos a llamarlo de ese modo, incluyendo la mediación, la conciliación, la suspensión de juicio a prueba, todavía no hay una ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de justicia restaurativa, por algo que un poco vos mencionabas, Romina, de lo simbólico, digamos, más allá de la cuantificación indefinida del daño que puede causarse a un niño, porque eso lo vamos a ver en el futuro o más adelante. Hay un texto de Gidio Resta, tal pie, que se llama La infancia herida, que la podemos distribuir, que lo que habla es que nosotros, ustedes, todos y todas, tomamos decisiones a veces sobre la emergencia sin saber cuál va a ser la consecuencia de cada una de nuestras intervenciones, digamos, porque lo vamos a ver en ocasiones mucho tiempo después, o quizás no tengamos conocimiento de cómo nuestra intervención ha cambiado la vida de ese niño o de esa niña, de modo de los casos trágicos, ¿no? Y parte de eso es lo que a nosotros nos pone en una situación muy singular cuando intervenimos respecto de los derechos de estos niños y niñas víctimas de violencias. Pero lo que decía es que en la Ciudad de Buenos Aires, alguna cuestión paradojal, digamos, ¿no?, que desde el punto de vista simbólico toma, por ejemplo, la imposibilidad de llevar adelante salidas alternas para el abuso sexual simple y se puede llevar una salida alterna un robo con armas. Entonces, en ese caso, el legislador no tiene en cuenta el monto de la pena, sino que lo que tuvo en cuenta es un aspecto simbólico que le consideró relevante, digamos, incluso para el abuso sexual simple. Un tocamiento, un rozamiento, no son posibles de ser sometidos a salidas alternas en la ciudad. Me parece también en esto, que en este rico intercambio que tenían que tenían Lorena y Romina, que bueno, la cuestión de la justicia restaurativa nos va a llevar a redefinir algunos puntos de actuación judiciales, digamos. Yo no tengo restauratómetro, si se me permite la coloquialidad, digamos, pero bueno, hay los restauradores, digamos, o los más enfáticos partícipes de esta solución, dice que en cualquier conflicto puede ser sometido a un proceso restaurativo. En el medio aparece otra postura por la cual hay que ver el tipo de delito, hay que ver la personalidad de quienes participan, hay que ver el tipo de daño, hay que ver las diferencias de edades, la relación de poder, los estereotipos, y están otra corriente que dice es muy buena las salidas alternas o esta tercera vía nueva del derecho penal, pero solo limitada a algún tipo de delito, ya sea el tipo de delito o por el monto de la consecuencia de la pena. Esto yo creo que, hasta además, algo que me parece solo una nota al pie y no es algo medio jurídico, pero por así decirlo, es que en Argentina debemos en algún momento ponernos todos de acuerdo, no sé de qué manera, porque es muy difícil, de qué hablamos cuando hablamos de justicia restaurativa, porque en cada jurisdicción, en cada departamento judicial, en cada provincia, no se habla de lo mismo para lo restaurativo, digamos, no es lo mismo justicia restaurativa que una suspensión de juicio a prueba, no es lo mismo un proceso o una reunión comunitaria de un círculo de paz que una conciliación. Es decir, hay muchas intervenciones que tienen un sesgo restaurativo, pero que no conforman un proceso de justicia restaurativa con una activa participación. Creo que hay una pequeña interferencia, ahí la pudimos resolver. No sé si hay más preguntas o comentarios. Por ahí en el chat había cosas muy interesantes respecto de la idea de la representación y la defensa de los derechos del niño a partir de la figura del abogado del niño, que también es un tema interesante para seguir abordándolos. Lamentablemente en este curso no vamos a tener mayores posibilidades que la jornada de hoy, pero me parece que es un tema de ver o tratar de ver con mayor claridad si es la representación letrada, si es la asistencia técnica, si es lo que era el viejo tutor, digamos, y solo estos son diferentes posturas, no es que estoy tratando de manifestarles lo que uno puede ver en la práctica judicial. Y Raquel, si quieres te damos la última pregunta. Sí, para no usar buenas tardes, podría ser un... Buenas tardes, hola. Hola, sí, buenas tardes.
Sí, podría hacer un comentario con relación al tema de la intervención del abogado del niño en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Comenzó a intervenir el abogado del niño en el fuero penal a partir de la petición de una fiscal. Y bueno, ese fue el inicio en función de que si bien la ley de abogado del niño manifiesta que se designa abogado del niño en toda causa civil y de familia, no excluye la penal. Entonces, se ha interpretado que cuando el niño es víctima, tiene derecho a tener un patrocinio, tal cual lo tiene un adulto que tiene la posibilidad de participar como particular damnificado. El caso de que la víctima sea un menor de edad, también tiene el derecho de participar como particular damnificado, y en este caso quien le otorga el patrocinio es el Estado, como una garantía, una obligación asumida por el Estado a través de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, en Lomas de Zamora, en general, los abogados designados abogados del niño en las causas de familia, cuando se genera una denuncia penal por abuso o hay una causa penal por abuso concomitante con la causa de familia, el mismo abogado designado en la causa de familia a veces se presenta como particular damnificado, habiendo sido designado abogado del niño. Pero nuestra actuación no es de oficio, nuestra designación es a partir de la petición que se hace al Colegio de Abogados. Entonces, esa petición tiene que ser o a pedido de parte, o a pedido de la Fiscalía, o mismo por decisión judicial, decisión del juez interviniente en la causa. Pero en realidad el niño tiene derecho a la asistencia letrada como la tiene un adulto. Nada más que un niño obviamente no puede elegir un abogado y decir yo contrato un abogado para que me patrocine para presentarme como particular damnificado. Entonces esa es la obligación del Estado otorgándoselo a través del abogado del niño. Ahora hago, gracias por el comentario, lo hago de lo local a lo regional, digamos. Recuerden que hoy estuvimos viendo en el caso BCP la obligación que tiene el Estado de proporcionar una asistencia gratuita para la víctima a lo largo del proceso, desde el principio del proceso, que ello podría implicar la constitución de lo que podría ser en nuestro sistema particular damnificado o querellante. Yo creo que más allá de la normativa provincial, ahora hay un principio del sistema regional, en este caso BPC con Nicaragua, en el cual se toma esta idea que vos comentabas acerca de el acompañamiento jurídico, el patrocinio jurídico, y esta idea que también lo planteaba Diego, la intervención en algo tan especial, y no nos vamos a, hoy ya se nos va el tiempo, pero una de las cosas centrales de ese fallo es, imagínense esto, abogado del niño, juicio por jurados y niños víctimas de violencia sexual, lo interesantísimo que puede ser desde el punto de vista de la actuación profesional del abogado del niño. Ahí Diego planteaba en los estándares de BCP la idea de que los abogados, los niños y las niñas puedan tener un proceso, no puedan, deben tener un proceso activo en la selección de las juradas y los jurados, digamos, ¿no? Para evitar algo que después también reitera en Vidal Albarracín con Ecuador, la Corte Interamericana, como datos de del último bienio, la idea de desterrar de cualquier decisión judicial los estereotipos de género. Incluso se hablan de los estereotipos patriarcales, digamos, ¿no? Que es un y solo una cosa, creo que Diego lo mencionó por allí en cuanto a la victimización secundaria, pero a mí me parece muy, muy relevante. Tengan en cuenta que en BCP la Corte, y un poco lo que decía Romina, antes que nos quedemos solo porque la gente ya se nos pasamos bastante de la hora, en el caso BCP, la Corte Interamericana plantea la idea de que la violencia contra niños, la violencia sexual contra niños, tiene una trascendencia mayor, un impacto mayor que la violencia sexual que pueden sufrir las personas adultas. Es decir, cualquier persona va a sufrir gravemente por este tipo de conductas, pero que en el caso de los niños y las niñas ese perjuicio es mayor. Hay un párrafo muy fuerte de la Corte Interamericana donde
digamos, en esos párrafos hace una relación entre esta situación y la violencia institucional en el caso de que el niño o la niña sea sometida a medidas incorrectas o abusivas o, digamos, contrarias al derecho internacional al momento de colectar la prueba. En ese caso la niña había sido revisada, como decía Diego anteriormente, como una especie de morgue judicial, digamos, ¿no? Imagínense, con gente entrando y saliendo, etc. Esos casos son, con estos dos casos que les trajimos, tienen, y solo para cerrar de mi parte, dos datos que, digamos, los hacen diferentes al resto de los casos tradicionales del sistema interamericano de estas cuestiones. Uno, un caso de abuso intrafamiliar con la intervención de un jurado popular, y el segundo, que no lo pudimos desarrollar con mayor amplitud por el tiempo, tiene que ver con un abuso en el marco de una escuela y cuál es el rol de los efectores del sistema educativo cuando toman conocimiento de una conducta de este tipo, que es algo que, como decía muy bien Lorena, en algo que me pareció fantástico, esta idea de que nosotros como, y nosotras como operadores judiciales tomamos muy en cuenta esta idea de una declaración videofilmada, intervenida, que no sea una sola, y ella nos daba un excelente ejemplo de las ocho veces que un niño o una niña relata la situación en la cual se vio afectada antes de que llegue a encontrarse con nosotros y con nosotras, ¿no? Eso me pareció como un dato que en el contexto en ocasiones nosotros le ponemos mucho énfasis a la parte de la intervención judicial, pero en ocasiones, bueno, hay un trayecto que se nos queda fuera de nuestra intervención. No sé si alguien quiere, Lore, Diego, quieren cerrar. Había una persona, Lidia, que quería hacer una pregunta. ¿Lidia? Perdón, si puedo agregar algo más. Hola. Justamente por el tema de, justamente para evitar la vulneración y la revictimización, justamente eso estaría, digamos, de alguna manera resguardado con la presencia del abogado del niño, que sería, se evitaría mucho la revictimización, porque obviamente si no está en condiciones dignas como para realizar la cámara Gesell o para realizar la pericia, y sería el abogado del niño el que impugnaría el acto y no permitiría que se lo someta a ese trato al niño. Ese sería justamente lo importante de la actuación del abogado del niño en el acompañamiento durante la causa. No solamente para asistirlo presentando escritos, sino justamente durante el procedimiento para que lo asista, para que no se vulnere sus derechos, revictimizar sistemáticamente, como se suele hacer, tratándolo como una, valorando su voz, su decisión de querer someterse a determinado acto o no, y respetarle el no también. Sí, claramente lo que había. Tomárselo como, bueno, la decisión la tiene que tomar el adulto, no. El niño también tiene su voz y su derecho de ser oído y tiene que ser respetado y escuchado y respetado esa voz que está manifestada. Clarísimo. Bueno, agradezco a las 65 personas que en este momento están acompañándonos media hora después, y en el Día del Estudiante les agradecemos con Diego, con Lorena, a todos y a todas. Tengan un feliz día de la primavera, feliz día del estudiante, todos seguimos estudiando y formándonos día tras día, siempre tenemos desafíos, y bueno, para nosotros es muy nutritivo el intercambio con operadoras y operadores, y con colegas, amigos, lo veo a Adrián por ahí, que no sabía que tenía un primer nombre, colega con tanto compromiso de tantos años, y me imagino que todos y todas las que están presentes hasta ahora también. Así que para nosotros es un honor haber participado en un día tan especial, en un contexto tan especial. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas, y la clase que viene seguramente ahí estaremos presentes para ver
las problemáticas relacionadas con las entrevistas, la multiplicidad, la intervención, en este caso del abogado del niño, de los peritos del niño, etcétera, etcétera. Ahí, Martiniano, justamente había unas preguntas con relación a Morón, con el tema de cómo llevar adelante la Cámara Gesell. Yo creo que la clase que viene va a ser excelente en ese sentido en cuanto a ver esta cuestión en la que nosotros no nos quisimos detener, que es llevar adelante la Cámara Gesell, que en principio la suelen llevar adelante los peritos en psicología. ¿Sí? Como anunciaba, una presencia para nosotros siempre nos engalana los cursos, que tiene que ver con una persona que es la licenciada Berlinón Bloch, que quizás sea la persona, ella no lo va a decir por modestia, pero quizás sea la persona que más ha tomado Cámara Gesell en cantidad en toda Argentina, por estar hace muchos años trabajando en el cuerpo médico forense, aunque es muy joven, empezó muy joven trabajando. Así que tiene una gran experiencia, es una excelente docente, y bueno, seguramente con ella van a aprender también, poder compartir muchísimas experiencias. Gracias a todos y a todas nuevamente, que tengan un lindo día de la primavera y del estudiante, y bueno, nos veremos en cualquier momento como siempre. Gracias a todos y a todas, que tengan una linda noche. Gracias, Fernando, por todo. Muchas gracias. Muchas